Buenas tardes y bienvenidos a Espacio Deportivo. Antes de comenzar a detallar las noticias que hemos obtenido durante esta semana de cada uno de los deportes, quisiera agradecer, como no puede ser de otra forma, las distintas felicitaciones, apoyo que nos han llegado a través del correo, a través del teléfono, incluso por la calle, que nos han parado a felicitarnos, a darnos apoyo, aliento por la valentía que hemos tenido al realizar este tipo de programa, un programa de deportes, pero diferente a lo que en la actualidad existe. Entonces, bueno, pues si ya empezamos con ilusión y empezamos con ganas, pues mucho más si ustedes nos muestran pues vuestro apoyo y vuestra colaboración y vuestro agradecimiento y felicitación. Así que muchas gracias a todos por vuestras palabras de ánimo. También quisiera agradecer, como no puede ser de otra forma, a los distintos patrocinadores que semanalmente hacen que esto sea posible. Es evidente que si no contáramos con ellos, pues lógicamente este programa no se podría emitir. También a la gente que ha tomado buena nota de mis palabras en el primer programa y nos han ido enviando pues distintas noticias de los deportes que a ellos les interesaba o que practican y que por un motivo o por otro pues bueno, no tienen repercusión en los medios de comunicación. Nosotros sí nos vamos a hacer mención a esos deportes y le vamos a dar la importancia que también evidentemente pues tienen que tener. Por tanto, también muchas gracias a todas aquellas personas que confían en nosotros y que nos envían las noticias para que nosotros las publiquemos. Bueno, nuestro programa de hoy, ¿en qué consiste? Pues empezamos. Vamos a hablar del fútbol, ¿vale? A través del Portuense. Hemos tenido nuestro compañero Juanmi ha realizado una entrevista con David Galicea, entrenador del primer equipo, hablando un poco sobre las expectativas que tienen de cara al inicio de temporada, que es el próximo sábado en el Estadio José del Cubillo a las 8 de la tarde con el Recreativo de Huelva B. Continuaremos hablando de Fútbol 7, la liga organizada por Puerto Sport, que comienza ya su fase final. Empiezan ya las fases eliminatorias, octavos de final, y bueno, pues está muy emocionante. Así que les insto a que se pasen los martes y jueves de 8 y media a 10 y media en las instalaciones del Juncal. Fútbol 7 de veteranos, lunes, miércoles, viernes, a partir de las 9 y media en la ciudad deportiva. También competición ya que le quedan un par de jornadas y que prácticamente está casi el campeón decidido. Hablaremos también de un trofeo de Fútbol 7 que se disputa este sábado, organizado por Puerto Llave y que también se disputa en la ciudad deportiva de 6 a 8 aproximadamente, o a 9. Continuaremos hablando de rugby, inicio de la pretemporada del Club de Rugby Atlético Portuense. Comienza ya la pretemporada y esperemos que tengan mucho éxito, al igual que la temporada pasada. Baloncesto, estamos en los inicios de las pretemporadas. Pues el baloncesto igual, tanto de la gimnástica como del CBP. Continuaremos con el motociclismo. Haremos mención al Alberto Moncayo, que quedó el tercer clasificado en el Gran Premio de la República Checa, disputado el pasado fin de semana. Y un gran éxito para este piloto gaditano que tenemos que apoyar desde aquí. Continuamos con vela, semana náutica, disputada en el puerto. Tendremos imágenes y algunos comentarios sobre ello. Y posteriormente nuestra sesión de sprint informativo en el que hablaremos de ciclismo, hablaremos de atletismo y de algún que otro deporte. Pues bueno amigos, sin más, os dejo con el programa y espero que os entretengáis, os divertáis. Ya sabéis que es nuestra intención con Espacio Deportivo. Comenzamos nuestro programa, como hemos dicho anteriormente, con una entrevista realizada por nuestro compañero Juanmi al entrenador del primer equipo, David Galicea, realizada en la ciudad deportiva municipal.
David Galisteo, ¿qué nos ha contado? Bueno, pues nos ha relatado un poco las expectativas del Racing de cara a la temporada que ya comienza. Os recuerdo, próximo sábado, Estadio José del Cubillo, a las 8 de la tarde, ante el Recreativo de Huelva B. Os dejamos con la entrevista realizada por Juanmi y con David Galisteo. Nos encontramos en la ciudad deportiva del Puerto de Santa María, junto al entrenador del Racing Club Portuense, David Galisteo. David, buenas tardes. ¿Cómo se ha desarrollado la pretemporada? Buenas tardes. Bueno, en principio ha ido todo por los cauces de la normalidad, ¿no? Todo el trabajo se ha podido desarrollar según lo previsto. Y bueno, en cuanto a lo que ha sido los partidos de preparación, pues el equipo desde el principio ha cogido la idea que de juego que queremos tener, que queremos implantar y con la que queremos competir a partir de este sábado ya en serio. ¿Cómo afronta el equipo el inicio de la temporada? Sobre todo con mucha ganas y mucha ilusión, ¿no? Sabemos que estos inicios son siempre una incógnita, ¿no? Los resultados hasta ahora ni los buenos ni los malos sirven para nada. Las sensaciones sí son buenas y con esas sensaciones buenas tenemos que empezar a competir, sabiendo que bueno, que la competición es muy dura, es muy complicada, es larga y que durante una temporada hay resultados de todos los tipos, ¿no? Buenos y malos, ¿no? Pero vamos a intentar que empezar con buenos resultados para sobre todo para la moral y la ilusión de la gente, que mantenerla intacta. ¿Qué objetivo se marca a corto y largo plazo? Bueno, a corto plazo es el partido más inmediato, ¿no? Que es el sábado, ¿no? Ya te digo, intentar de empezar bien, con un buen resultado, si es posible con un buen juego, y sobre todo la gente lo que quiere es ver ganar a su equipo, ¿no? Y nosotros pues salir con la intención de darlo todo para intentar que los tres puntos se queden en casa. A largo plazo nuestro objetivo sigue siendo la permanencia, ¿no? Como la gran mayoría de los equipos del grupo. Hablando un poco del grupo, ¿cómo ve el grupo de 13ª División esta temporada, David? El grupo va a ser, o se prevé un grupo igualado, ¿no? Quizá haya un elenco de 4, 5, 6 equipos que por arriba sí pueden estar disputándose la fase de ascenso, ¿no? Y quizás el resto, por el tema de la economía, de los ajustados de los presupuestos, que andamos con plantillas más humildes, más sobre todo más, ¿no? Por nuestra parte más cortita en cuanto a cantidad, ¿no? Pues a pelear por la permanencia e intentar estar lo más lejos posible de los puestos de descenso, ¿no? Y con respecto al partido del sábado, ¿cómo ve al filial del Recreativo de Huelva? Bueno, venimos siguiéndolo desde todos los partidos de la pretemporada y la verdad que han obtenido unos resultados muy, muy buenos, ¿no? Tanto con equipos de categoría inferior como con equipos de la misma categoría, ¿no? Un equipo que ha sido capaz de ganar en pretemporada en campo del Coria, en campo del Ayamonte. Es decir, un equipo que por la pretemporada que ha hecho, se presume que va a ser uno de los equipos que pueda ir de tapado, que parece que los filiales nunca nadie cuenta con ellos, pero que de momento tiene buena pinta, ¿no? Y que estamos seguros de que van a venir aquí a ponernos las cosas muy difíciles, y ellos vienen con la idea clara de llevarse los tres puntos, ¿no? Ahí tenemos que entrar nosotros e imponer nuestra ley en casa desde el primer día e intentar que los puntos no vuelen, ¿no? Los cubillos. Ya por último, un mensaje al aficionado y seguidores del Racing. Mensaje no, yo lo único que espero ofrecerle o que le podemos prometer es que el equipo, cada vez que vaya a salir en terreno de juego defendiendo a los colores de Racing y a la ciudad del puerto, que va a ser un equipo que lo va a dar todo, ¿no? Después los resultados, el tipo de juego, el transcurrido del partido depende de muchos factores, ¿no? Pero la idea nuestra es que la gente esté siempre orgullosa de lo que haya hecho su equipo en el terreno de juego, ¿no? Que sea un equipo que se deje el arma en los partidos. David, gracias por atendernos y esperamos que tenga la mayor suerte del mundo aquí en esta nueva andadura en el Portuense. Y nada, esto ha sido todo desde la ciudad deportiva del puerto. Interesantes las palabras mostradas por David Galisteo, al que deseamos, como no puede ser de otra forma, mucha suerte a lo largo de esta temporada. Continuamos con Rugby Club
Atlético Portuense, que comienza su pretemporada. Recordamos que es un club que milita en el grupo segundo de División de Honor B, y que disputará varios partidos amistosos, empezando la próxima semana que viene el equipo del Liceo de Madrid. Y realizará varios partidos de competición, varios partidos para ponerse al día de cara al inicio de la competición, que tendrá lugar el día 2 de octubre. El Club de Rubín Atlético Portuense convocó a los jugadores del primer equipo el pasado martes para iniciar los entrenamientos de cara a llegar en las mejores condiciones posibles al inicio de la competición. Un año más, los portuenses militarán en el grupo segundo de la División de Norbé, conociéndose el calendario tras el sorteo celebrado por la Federación Española de Rubí el pasado 28 de julio. El primer encuentro de liga se celebrará el próximo 2 de octubre, desplazándose la escuadra verde y amarilla hasta el Levante Peninsular, donde se mida al Club de Rubín Les Abelles, en Valencia. La próxima semana recibirá en el puerto al Liceo Francés de Madrid. La competición regular terminará el 19 de febrero visitando la capital de España, donde el 15 portuense se medirá al Complutense Cisneros. Dejamos ahora por un momento el deporte de la pelota y pasamos al de las dos ruedas con motor, no al ciclismo de momento. Pasamos a comentar el gran resultado obtenido por el piloto gaditano Alberto Moncayo, que el pasado fin de semana obtuvo la tercera plaza en la carrera de 125 centímetros cúbicos disputado en la República Checa. Primer andaluz que sube al podio en una prueba de un mundial de motociclismo. Creo que es bastante importante la noticia y auguramos mucho éxito a lo largo de esta temporada y seguro que es la siguiente para el gaditano Alberto Moncayo. El piloto gaditano Alberto Moncayo acabó tercero en la carrera de 125 centímetros cúbicos del Gran Premio de la República Checa, siendo el primer piloto andaluz en subir al podio en un Gran Premio de motociclismo. Tras acabar como rookie del año en el 2010, Alberto dio el salto para disputar el Mundial de Motociclismo con su equipo Team Andalucía Banca Cívica Diputación de Cádiz, demostrando a base de trabajo y constancia que el esfuerzo tiene su recompensa. Alberto comenzó la carrera en la octava posición de la parrilla, situándose desde el inicio en el grupo de cabeza. En una carrera de menos a más, el gaditano dio un auténtico recital en las dos últimas vueltas, arrebatándole el tercer puesto a Fobel en la misma recta de meta. Tras 10 pruebas disputadas, el piloto gaditano ocupa la undécima plaza de la general con 44 puntos. Continuamos nuestro programa en las refrescantes aguas de la Bahía de Cádiz. Bahía de Cádiz que acogerá entre los días 19 y 22 de agosto la 39ª edición de la Semana Náutica del Puerto de Santa María de Cruceros. La 40ª Semana Náutica de Cruceros del Puerto de Santa María se está celebrando en aguas de la Bahía de Cádiz. Organizada por el Real Club Náutico del Puerto, esta regata es puntuable para el Campeonato de España de Cruceros Zona Sur, siendo además la prueba que cerrará el Campeonato de Andalucía de Cruceros en la modalidad de circuito. Como es habitual en una de las citas que más expectación levanta en el verano gaditano, la Semana Náutica contará además con un programa social paralelo, que incluye comidas marineras y degustaciones, cerrándose con la ceremonia de clausura donde serán entregados los premios a los ganadores. Menos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
4, 3, 2, 1. Continuamos con nuestra sección de Fútbol 7. Sección que, competición organizada por Puerto Sport, no se le olvide, y que empieza su fase final en las instalaciones del Juncal. Ya han quedado varios equipos eliminados. Recordamos que se clasifica únicamente los 6 primeros equipos de Grupo A, Grupo B y los 4 primeros equipos de Grupo C, y que a partir de ahora son fases eliminatorias. Se empiezan jugando octavos de final, están realizados ya los cruces y a partir de la siguiente jornada comienzan las fases eliminatorias. Aquí ya no hay vuelta de hoja. El que pierda se elimina, cuartos, semifinales y final. También el Fútbol 7 de veteranos, cuyas competición se disputa en la Ciudad Deportiva. Aquí sí que estamos ya al terminar la competición, quedan muy pocas jornadas, quedan solo 2 jornadas. ¿Está decidido? Bueno, pues prácticamente sí, pero hasta el rabo todo el toro, como diría nuevamente mi amigo Manolo Herrera. Primer equipo clasificado, Puerto Sport, 5 puntos de distancia del segundo, que es Puerto Llave. A falta de 2 jornadas, necesitaría 2 puntos para proclamarse campeón de forma definitiva. Bueno, en esto del fútbol nunca se sabe qué puede ocurrir. Sigan ambas competiciones, recuerdo, Fútbol 7, martes y jueves en las instalaciones del Juncal a partir de las 8:30. Fútbol 7 de veteranos, lunes, miércoles y viernes en la Ciudad Deportiva a partir de las 9:30. Fútbol 7 de calidad. El pasado martes se celebró la última jornada de la fase regular del Grupo B de la Liga de Verano de Fútbol 7, conociéndose así los 16 equipos que pasan a los octavos de final de la competición veraniega organizada por Puerto Sport. El empate a 3 goles entre Heladería de Máximo Niopuerto y Pescadería Bigote aseguró el primer puesto para los heladeros, mientras que provocó que los pescaderos le cedieran la segunda posición a la Taberna La Gaviota, quienes golearon a la Peña Sevillista Puerto Saurio por 5-0. Los sevillistas pasan a octavos en la sexta posición. El cuarto y quinto puesto se lo jugaron Barrio Alto y Distribuciones Rasami, ganando los primeros por 6-1, consiguiendo así una mejor posición en la tabla. Cerrado el grupo, los cruces de octavo de final quedan de la siguiente forma. Heladería de Máximo Niopuerto se enfrentará a Pan Mímica. Pollería Miguel ante Puerto Diesel. Bar Gálvez recibirá a Discoteca Gol Javi Nowell. Pescadería Bigote, Muebles San Bartolomé. Taberna La Gaviota ante Transesport. Barrio Alto, Gesto Eventos. Caldevila Hogar, Peña Sevillista Puerto Sario, mientras que el último partido será el Águila Barca Sañaki ante Distribuciones Rasami. En cuanto a la Liga de Veteranos, que se celebra en la Ciudad Deportiva Portuense, con 6 jornadas disputadas y a falta de 2 para que finalice la competición, el Puerto Sport aventaja 5 puntos al Puerto Llave Barmiredu, por lo que 2 puntos en alguno de los encuentros que restan le sería suficiente a los anfitriones para coronarse campeones de verano. La segunda plaza del grupo aún no tiene nombre, habiendo 3 equipos con opciones de subir al segundo peldaño del podio final. Además del Puerto Llave, Toledano Abogados Sin Basa y Barnudo Échate Pa' Allá optan a la plata. Con total seguridad, el Azulejos Cocagres cerrará el grupo en quinta posición. Bueno amigos, pues tras estas imágenes, damos paso a nuestra sección de noticias breves conocida por Sprint Informativo. El primer equipo femenino de la gimnástica portuense comenzó el pasado martes la pretemporada, realizando sesiones de carácter físico para poner a tono a sus jugadoras tras el parón veraniego. Bajo la dirección de Yeray Lobato y su equipo técnico compuesto por Alfonso Durán, Álvaro Pérez y Juan Luis Blanco, el equipo portuense afronta una nueva temporada en la primera división andaluza, que hasta el momento cuenta con 8 equipos inscritos, a la espera de saber si el ADEMA de Córdoba militará en Liga Femenina 2 o por el contrario volverá a la división autonómica. El club baloncesto portuense se encuentra en pleno proceso de reestructuración de sus distintas parcelas, con el fin de optimizar sus capacidades e intentar superar los registros conseguidos la pasada campaña. El alto nivel que el club ha mostrado estos años, cosechando 11 oros en campeonatos de Andalucía, más de 20 medallas y la participación en 9 campeonatos de España, les obliga a querer seguir creciendo, produciéndose cambios dentro de la estructura del propio club, como el nombramiento de Ángel Carmona como director técnico.
Desde la entidad presidida por Mari Carmen Ocaña, confía en las cualidades de este entrenador portuense de 35 años, quien actualmente dirige a la selección andaluza de infantil femenino, además de contar en su palmarés con el club portuense, sumando 4 oros y 1 plata en el campeonato de Andalucía, un subcampeonato en Primera Nacional y disputar una fase de ascenso a Liga 2. También cuenta con experiencia en otros clubes como Trebujena, donde consiguió el ascenso a Liga EVA, además de ser el director de la cantera del DKV Jerez. El sábado, a partir de las 8 de la tarde, arranca una nueva temporada para Racing Club Portuense, quienes reciben en el José del Cubillo al equipo filial del Recreativo de Huelva. Atrás queda una intensa pretemporada que se cerró el pasado viernes con la disputa del trofeo Ciudad del Puerto, donde el San Fernando se impuso a los portuenses en la tanda de penalti, después de acabar el partido con empate a 0. Esta última semana ha habido movimiento en la plantilla racinguista. En el capítulo de bajas, Viri se marcha a encontrar trabajo en Extremadura, mientras que 5 serán los jugadores que se incorporan a la disciplina rojiblanca. Vuelve el defensa central Isaac, mientras que los 4 ingleses procedentes del proyecto Nice Star tendrán ficha con los portuenses. El técnico racinguista David Galisteo cuenta con todos sus jugadores disponibles para intentar comenzar con buen pie y estrenar el casillero de victoria sumando los primeros 3 puntos. El club ciclista portuense ha diseñado la primera Copa Social de Cicloturismo, con la idea de acercar a los participantes las sensaciones de las pruebas competitivas dentro de un marco de compañerismo y amistad. Dividida en categorías por edades, la Copa está compuesta de 3 pruebas, siendo una en línea, otra de contrarreloj y una última con la ascensión a un puerto de montaña de la Sierra de Cádiz. Las fechas de las pruebas serán publicadas en la página web oficial del club portuense, con un mínimo de 10 días de antelación antes de la prueba, siendo la primera de ellas el próximo 21 de agosto con un tramo en línea desde el Pedroso hasta la Venta a la Liebre. El ciclista portuense José María Guerrero mantiene el maillot de líder del Open de España de maratón, tras acabar quinto en la tercera prueba puntuable del circuito nacional, celebrada en la localidad extremeña de Villalba de los Barros. A falta de una prueba para acabar el circuito, José María cuenta con 8 puntos de ventaja sobre Francisco Pérez y 18 sobre Paco Arjona, por lo que el mejor posicionado de los 3 en la última carrera será el vencedor del Open Nacional. Esta última prueba se celebrará el próximo 25 de septiembre en la localidad onubense de Patena del Campo. Tras acudir el nutrido grupo al tradicional recorrido atlético de las playas de Rotas, los corredores del Club Atletismo Alcanatiz tienen una doble cita este fin de semana. El sábado, a partir de las 7:30 de la tarde, se celebrará la tercera edición de la carrera popular chiclanera del Pinar de los Franceses, debiendo cubrir los participantes los 8 kilómetros de recorrido marcados por la organización. Por su parte, el domingo se estrena la carrera nocturna de la subida a Castillo de Monturbe, en Córdoba. Para las categorías absolutas, la prueba comenzará sobre las 10 de la noche, siendo la ascensión de algo menos de 6,5 kilómetros. Pues esto ha sido todo, que no es poco el contenido deportivo que habéis podido disfrutar en nuestro programa Espacio Deportivo. Sigan atentos a él, véannos cada semana, que además de estar informados, en breve os daremos una grata noticia. Por lo tanto, ya saben, toda la semanita busquen el puertotv.es, espaciodigital.es, la sección de Espacio Deportivo, pinchen y vean el programa de principio a fin. Ya sabéis que está bloqueado los manditos y no podéis pasar para adelante ni para atrás. Por lo cual, pues nada, muchas gracias por vuestra colaboración, por vuestro agradecimiento, por vuestras felicitaciones y espero que sigan enganchados a nosotros. Espacio Deportivo, la próxima semana, más y por supuesto, mejor.